En el décimo día del mes de Muharram del año 61 de la Hijra, en la tierra de Karbala, en Irak, el nieto del sagrado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fue martirizado junto a su familia, sus fieles compañeros y seguidores. Los sucesos de Karbala reflejan la lucha entre el bien y el mal, lo virtuoso contra lo malvado, la colisión del imam Hussein, alayhi salam, cabeza de la virtud, contra Yazid, cabeza de la impiedad, el martirio que salvó al Islam. Sabemos que la relación con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en general con su familia, con Ahlul Bayt alayhi salam, comenzando con su relación con Ali ibn Abi Talib alayhi salam, donde mencionó el profeta sallallahu alayhi wa sallam que el imam Ali es un hermano de él. Después de eso siguió la relación, después del casamiento de Fatima alayha salam con Ali ibn Abi Talib, y también se fortaleció ese vínculo, esa unión con el profeta y su familia después del nacimiento de sus nietos, al-Hasan y al-Husayn alayhi salam. Hay muchas historias y muchas narraciones sobre el trato que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam con ellos. El profeta estaba rezando, entonces el imam al-Husayn alayhi salam subió sobre los hombros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta quedó bastante tiempo, digamos, tardó en la prosternación de él, y cuando terminó lo dijeron, porque dijo, para que no molestar a mi nieto el Hussein alayhi salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Se relata que los imames Hassan y Hussein estaban muy unidos al profeta, y el profeta no toleraba que se le hiciera ningún mal a ambos, y solía decir: mis dos hijos, como así decía siempre de sus dos nietos. También sabemos que siempre besaba al imam al-Husayn sobre su nuca, y siempre mencionaba que el imam al-Husayn alayhi salam va a morir degollado y martirizado. El carácter del imam Hussein alayhi salam puede definirse como el de una persona revolucionaria en su valoración de la fe, un hombre correcto, justo y sólido en sus principios, la autoridad religiosa, el imam de la comunidad musulmana. Como representante de su abuelo, el profeta Muhammad alayhi salatu salamu ala alihi, la principal preocupación del imam Hussein alayhi salam era la de cuidar, proteger el Islam y guiar a los musulmanes. Por otra parte, la continuidad en el poder de los gobernantes Muawiya y Yazid se sustentaba principalmente en la espada. Después de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, intentaron aprovechar la ignorancia de la gente y el poder económico que tenían en esta época. Por eso, Muawiya, cuando estaba luchando contra el imam Ali alayhi salam, dijo: nosotros tenemos dos armas muy importantes en nuestras manos, la ignorancia de la gente y el poder económico que tenemos. Porque el imam Ali también alayhi salam dijo que nunca pude ganar a un ignorante y nunca un sabio me pudo ganar. Hussein alayhi salam, tras la muerte de su hermano el imam Hassan alayhi salam, siguió con la conducta de respetar el acuerdo que el imam Hassan hizo con Muawiya. Esto no significa complicidad y sumisión frente a la injusticia, sino que fue una medida tomada para el Islam y para el bienestar de los musulmanes en general.
Pero años más tarde, Yazid, hijo de Muawiya, tomó el poder, convirtiendo el gobierno islámico en una entidad repleta de corrupción y graves pecados. El imam al-Husayn, alayhi salam, sabía que darle el pacto de alianza a Yazid pondría en grave riesgo a la religión. Para proteger el Islam, el imam alayhi salam tenía que confrontar con el gobierno de Yazid, sin importar las consecuencias. Muawiya asignó a su hijo Yazid, la'natullah alayh, como califa, como el príncipe de los creyentes en esta época. Imam al-Husayn rechazó totalmente el reconocimiento de Yazid como califa y decidió luchar hasta la muerte por esta decisión que tomó. Lógico, Yazid, la'natullah alayh, sabemos que es un hombre que era muy, muy, muy odioso, digamos, odia a Ahlul Bayt, por eso decidió a perseguir al imam al-Husayn alayhi salam para matarlo y para sacarlo de su camino, porque más o menos era la fuerza más importante. Cuando el imam al-Husayn alayhi salam estaba en la peregrinación, también mandó espías para perseguirlo y para matarlo o asesinarlo dentro del Kaaba. En ese momento el imam al-Husayn alayhi salam decidió viajar hasta Irak o hasta el Yemen en esta época, saliendo del lugar sagrado de su abuelo para que no sea derramada su sangre dentro la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Después que recibió muchas cartas pidiendo al imam al-Husayn que se acerque al Irak, entonces el imam al-Husayn alayhi salam mandó a Muslim ibn Aqil para que puede llegue antes que él y prepare el terreno o averigüe la intención, la verdadera intención de esta gente en el Kufa, en Irak en general. La gente de Kufa en Irak escuchó de lo sucedido en Medina y decidieron enviarle cartas al imam invitándolo. Ellos sufrían muchas injusticias bajo el gobierno de Yazid. Sentían que lentamente el Islam sería totalmente destruido por el deseo de poder y gloria de este gobernante. Estaban ansiosos por preservar las enseñanzas del profeta Muhammad, alayhi salatu salamu ala alihi, y necesitaban por ello un imam que enseñase el tafsir del sagrado Corán, alguien que transmita los verdaderos dichos y actos del profeta. Llegó Muslim ibn Aqil alayhi salam al Kufa, junto con muchos seguidores del imam al-Husayn, lo cual que ellos mandaron cartas pidiendo que se acerque a él, que sea el príncipe de los creyentes, que sea el gobernador de esta zona, el que sea la guía de ellos. En el momento que Muslim ibn Aqil estaba preparando a la gente del Kufa, llegó una noticia a Yazid la'natullah alayh y al hijo del Walid, que era también un gobernador de parte de Yazid, que Muslim ibn Aqil está ocupando al Kufa y está preparando a la gente para recibir al imam al-Husayn alayhi salam. Así, Yazid mandó su ejército y su representante para tomar el poder en Kufa. Amenazaron a la gente y les advirtieron que quien estuviese del lado del imam al-Husayn moriría bajo sus armas. Por eso la gente empezaron día a día separarse de Muslim ibn Aqil alayhi salam, hasta que la historia dice que el último día el Muslim ibn Aqil alayhi salam rezó el rezo del mediodía con más de 20.000 personas, el rezo del Asr con 10.000 personas, el Maghreb con 200 personas y la Isha lo rezó totalmente solo. Ubaydallah ibn Ziyad asesina a Muslim ibn Aqil, que fue para, estaba allá en ese momento, y a Hani, otro de los compañeros de los imames,
De esa manera entonces la gente de Kufa se acobardó y decidieron aceptar el gobierno de Yazid, con lo cual dejaron entonces al imán Hussein solo. Antes de partir, el imán Hussein hacia Kufa dejó para un Salma, que era una de las esposas del profeta, una carta especificando que el imamato después de él iba a ser para Ali Zain al-Abidin. Bueno, el imán Hussein alayhi salam y sus compañeros y familiares continuaron con su marcha. De repente el caballo del imán Hussein no quiso continuar. El imán Hussein cambió, llegó a cambiar de corcel 9 veces. Y cada uno de los caballos, ninguno quería seguir continuando. Entonces preguntó por el nombre de ese lugar y le dijeron Nunawa. Después le volvió a preguntar y le dijeron otro nombre, Al-Ghazariya. Y volvió a preguntar por el nombre, por si no tenía ese lugar otro tercer nombre más, y dijeron Karbu Bala. Karb, que significa aflicción, y Bala, que significa infortunio. El imán Hussein sabía que ha llegado al lugar de su martirio y bueno, acampó en ese lugar. La'anatullah alayhi Yazid mandó el ejército para rodear al imán Hussein con su familia, a donde también la historia muy conocida, muy escuchada en todas partes del mundo, a donde lo prohibieron tomar agua durante 10 días. Por eso nosotros lo llamamos Ashura. Ashura son 10 días de rodeo, digamos, hicieron como una cerca alrededor del imam Hussein para prohibirle tomar agua. Y esta forma, utilizaron esta forma para presionarlo y para que él acepta el gobierno de Yazid la'anatullah alayhi. El campamento fue rodeado por un gran ejército. Las necesidades básicas les fueron prohibidas, impidiendo que tuvieran siquiera acceso al agua. Sin embargo, su familia, amigos y compañeros permanecieron fieles y firmes junto al imán Hussein a.s. Pero el bloqueo no fue suficiente. Al ver que el imán Hussein no torcía su palabra, el corrupto ejército comenzó el ataque. Uno por uno estos fieles fueron cayendo heroicamente en batalla. Estos valientes prefirieron encontrar la muerte por la noble causa del Islam que rendirse a la tiranía del maldito Yazid.